Señores, ya estamos de vuelta aquí en Telediario Matutino. Gracias por continuar con nosotros. Ya casi es fin de semana. Ayer nos refrescamos con chubascos ocasionales y para este día también se mantiene vigente este potencial de precipitaciones, sobre todo hacia el sur, en el norte y noroeste, debido al frente frío número 40 que ha ingresado desde la frontera norte. Mantiene estas precipitaciones que esperamos que se intensifiquen aún más en las próximas 24 horas en regiones del norte, noroeste y hacia el sur, en la península de Yucatán, así como en algunos puntos del centro de la República Mexicana, chubasco ocasional, rachas de viento que pueden sobrepasar los 70 kilómetros por hora y también actividad eléctrica hacia el sur y elevado oleaje en el litoral del Golfo de México, que es donde se concentran estas precipitaciones fuertes, así que atentos a las recomendaciones de Protección Civil en la zona costera de la mitad sur del territorio mexicano. La nubosidad sigue siendo escasa, nubes altas que continúan su trayectoria en el norte y noroeste, este viento fuerte, el cielo medio nublado para esta jornada, y en el centro de la República el cielo despejado y este sistema anticiclónico mantiene un ambiente vespertino cálido a caluroso. Para esta jornada aquí en la Perla Tapatía no es la excepción, el mismo patrón meteorológico, 10 grados como temperatura inicial, la máxima alcanza hasta 29, el cielo parcialmente soleado, el potencial de lluvia en un 20% y por la noche 17 grados con el cielo despejado. Los próximos tres días, iniciando este fin de semana, que ya nos estamos acercando, viernes, sábado y domingo, el calor como protagonista, hasta 30 grados la temperatura máxima. Sin embargo, se mantienen valores de un solo dígito y con ello es un ambiente gélido al amanecer, de 8 a 9 grados la temperatura inicial. Recuerden salir abrigados de casa, sobre todo si realizan actividades a primeras horas del día. En otros puntos de la región, como en Tepatitlán, este jueves 10:26, un ambiente cálido, parcialmente soleado, chubasco ocasional. Viernes y sábado las condiciones estables, de 8 a 9 grados para iniciar la jornada y la máxima alcanza hasta 27 grados. En Puerto Vallarta el panorama no cambia, perfecto este fin de semana para pasar la tarde en la playa. Si buscan algún destino con condiciones más cálidas, este es el indicado, la mínima de 15 a 17 grados, la máxima hasta 28 y el cielo se mantiene soleado este fin de semana, así que no olvide las recomendaciones, hidratarse muy bien y constantemente a lo largo del día, aplicar protector solar y utilizar ropa ligera y cómoda. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Que sigan teniendo excelente mañana y continuamos con más aquí en Telediario Matutino.